Soy Patricio Villagra Miller, Chairman and President de P. Villagra Accounting Inc. en Vancouver. En nuestra compañía ofrecemos servicios de contabilidad general, preparación y planificación de impuestos personales y corporativos, defensa fiscal. Nuestro teléfono es el 604-605-7172. Cerna Collision offers ICBC or other insurance companies claims, complete car detailing, qualified technicians, and other services. 604-250-0827, 604-580-2074. Hola, soy Marta Colorado, acupunturista y herbalista registrada, doctora de medicina tradicional china. Ofrezco acupuntura, herbología y otras terapias para mejorar su salud y calidad de vida. Reciban el más cordial saludo desde este tu programa, la revista del inmigrante, edición número 57. Ustedes han escuchado esa canción que dice, en el mar la vida es más sabrosa. Pues bien, ¿se han puesto a imaginar cuánto de mar tiene la Tierra? Hay especialistas que dicen que hay cerca de 365 millones de trillones de agua en el mundo. En nuestra secuencia de miscelánea vamos a entrevistar a Don Pretty. Él es el President of British Columbia Marine Trades Association y que de alguna manera en esta entrevista él va a desmitificar que el darse un paseo en bote no es solo de millonarios. En nuestra secuencia de Cuéntanos tu Historia, la revista El Inmigrante quiso ir en búsqueda de aquellos adolescentes de inmigración. Sí, te has puesto a pensar, papá y mamá deciden un buen día el cambio de residencia y son los hijos que tienen que seguir por esa aventura también. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Hay cambios de conducta? ¿De qué manera puede afectar la inmigración en la adolescencia? Pues bien, ese tema lo vamos a tratar en nuestra secuencia de salud mental con la doctora Yolanda Montoya más adelante en este programa. Pero antes, vamos a nuestra secuencia de Cuéntanos tu Historia. Alfredo Romero es muy, muy joven y ya tiene una historia que contarte como inmigrante. Adelante entonces con Alfredo Romero. Bienvenido a esta tu secuencia de Cuéntanos tu Historia. Sean ustedes también bienvenidos a este tu programa de la revista del inmigrante. Bienvenidos a esta tu secuencia de Cuéntanos tu Historia. Estamos aquí con Alfredo Romero. Gracias, Alfredo, por estar aquí en el programa. Gracias por compartir esa historia. Tiene 15 años de edad y de eso vamos a hablar en el programa de la adolescencia y la inmigración. Muchos han pasado acá, personas muy adultas, te contamos, pero queríamos abordar el pensar, el sentir de los adolescentes en esta época de inmigración. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido al programa. Estoy bien y gracias por tenerme aquí en el programa. No, gracias, gracias por darnos tu tiempo. Sabemos que hay que estudiar. Quizá hay una cita con una chica, tú sabes, compromisos que no faltan los fines de semana. Pues bien, él nos ha dado un tiempo en su agenda. Alfredo, eres de México. Tenemos entendido, llegaste a los 8 años. Saliste después prácticamente de México a los 8 años y ya tienes 15 años. ¿Cómo te has ido adaptando a este nuevo estilo de vida en tu vida? Cuando primero llegué a Canadá, no sabía mucho el inglés. So, era muy difícil para hacer amigos. Sí. Pero ya que crecí, ya que estuve aquí como 2 años o 3, empecé a decir más bueno. So, empecé a hacer más amigos y eso. Y sí, es más fácil para mí. Ahora tú, noto en tu acento que es entre español e inglés. Una curiosidad, ¿piensas en inglés y lo traduces al español o piensas en español? Pienso en inglés. ¿Piensas en inglés? Sí. Ay, fascinante, ¿no? ¿Cómo es? ¿En México no tenías una base del inglés o ya venías con una cierta base de allá? No sabía el inglés. No sabía. Nada.
por ni la español. A, ni la B, ni la C. Mm. Oye, qué increíble, claro, ¿no? Pero te diré que a esa edad que has venido, pues es la edad ideal para poder aprender un idioma. Porque es como nuestro, el cerebrito, que es como una esponja y vas recogiendo las ideas, los mensajes. Y bueno, pues es un, la decisión fue, no creemos tuya, la decisión fue por familia. ¿Cómo fue esa decisión? ¿De quién fue la decisión de venirse al Canadá? Ah, fue de mi papá y mi mamá. Uh-huh. Cuando tenía como 6 años, mi papá se vino a Canadá primero. Yeah. Y luego nos trajo cuando tenía 8. Ah, ok. Sí. Bueno. Yo nunca sabía de eso. Ah, ¿nunca sabías? No, hasta que me dijo mamá, vamos a ir a Canadá. ¿Y qué, cómo fue tu reacción? Yo estaba bien, era un niño, o sea, no me importaba mucho, ¿verdad? Claro. Pero pensé que era una vacación. Una vacación, nada más. Yeah, pero mira, él es de Puerto, tú eres de Puerto Vallarta, ese lugar tan turístico, lleno de sol, ¿no? Y eso quizás extrañas un poquito aquí en Canadá de ese lugar. Sí, extraño la playa, también el sol, casi no hay sol aquí. También el sol, también una comida, como unos tacos, los ¿sabes? Los tacos. Yeah. Bueno, pero ahí yo sé que tu mamá sabe preparar unos riquísimos tacos, así que ella le pone toda la sazón y ese cariño. Ella, su mamá es Josefina Chávez, pues en algún momento ustedes recuerdan que estuvo en nuestra secuencia de Sabores Latinos preparando pues con su comal tu mamá en la secuencia de Cuéntanos de Sabores Latinos. ¿Cuál es el mayor obstáculo que pasaste aquí en el Canadá, aparte del inglés, del idioma? Yo creo que es adaptarme al sistema de Canadá, porque no sabía casi nada, ¿verdad? Porque mi papá me tuvo que enseñar cómo sirve todo, cómo tomar el camión, uh-huh. dónde es este lugar, ¿sabes? Claro. Pero siempre había con él, uh-huh. siempre íbamos al parque y todo eso. Ahora, dinos, con relación al sistema educativo, hay una diferencia del sistema educativo, me imagino, ¿no? De México al Canadá. Sí. Totalmente, es diferente. Sí, muy diferente. Uh-huh. No recuerdo mucho el de México, porque yo más tuve hasta el grado 3. Claro, hasta el grado 3. Sí. Aquí, me gusta el sistema de aquí. ¿Qué es lo que te gusta de este sistema? Ese sistema está muy bueno para niños, ¿sabes? Porque unos niños allá de México no tienen una educación, ¿verdad? Pero aquí sí, todos pueden tener una, ¿verdad? Eso es lo que me gusta de este sistema. Y aquí puedes hacer lo que tú quieras. ¿Has pensado en tu carrera? Es sí. muy temprano decirlo, creo. Ah, sí, ¿ya pensaste en tu carrera? Sí. Mira que yo le meto ahí la... Oh, ¿y cuál es la carrera que has elegido? Voy a ser un policía. ¿Quieres ser policía? Eso sí. Nadie te lo va a quitar. No. ¿Y eso viene ya desde ahorita, desde estos momentos o ya desde hace años? No, hace años. ¿Años? Yeah. ¿Desde México? Sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, cómo se ve Alfredo Romero de acá 5 años, por ejemplo? Ahora tienes 15, sería 20 años. ¿Cómo te ves? Tal vez me gradúo y voy a la universidad y ahí voy a hacer mi carrera de un policía. ¿Qué es el amor para ti? Tus 15 años, ¿cómo tú ves ese sentimiento también? Pues el amor es que estén juntos el tiempo que tienen y para que se quieran, no sé. Ay, qué lindo. Bueno, pues estamos siempre en esta secuencia de Cuéntanos tu Historia han pasado personas ya adultas que tienen pues los 20, 30 años. Y estamos justamente conversando con adolescentes como tú para que nos comenten pues todas esas vicisitudes, todas las cosas que a veces ellos, como tú lo dices, no es tu decisión de venir acá, no ha sido tu decisión de hacer maletas, sino que fue por papá y mamá de seguirlos. Pues bien, en el programa nosotros tenemos a nuestra doctora en psicología, Yolanda Montoya, que nos va a hablar justamente de este tema, de inmigración y la adolescencia y épocas de inmigración, todo eso lo que pasa por la mente de todos ustedes los jóvenes. ¿Qué tal si le escuchamos, Alfredo? Y muchas gracias por estar aquí en el programa de la revista El Inmigrante. De nada. Cuídate y a seguir con tus sueños, que nada te detenga, tú puedes. Entonces vamos, el pase a Yolanda Montoya. Este tema es muy importante para ti. Escucha a Alfredo también. Nora Valdés te ofrece orientación y la información que necesitas para iniciar tu nueva vida aquí en Canadá. Para mayor información llame al teléfono 604-351-0625.
La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de transformación de niño en adulto. Pero, ¿qué pasa si se suman a estos cambios, el cambio de residencia, el cambio de amigos? Pues bien, vamos a tratar este tema en nuestra secuencia de salud mental con la doctora en psicología, Yolanda Montoya. La adolescencia en la inmigración. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente, Yolanda Montoya, soy Clinical Counselor, aquí con ustedes con el tema los adolescentes y la migración. Bien, el día de hoy quiero tocar este tema porque considero que es muy importante para todos nosotros que tenemos hijos, que además están en estas edades tan difíciles, que es precisamente la adolescencia. ¿Por qué se llama que la adolescencia es difícil? Bueno, pues básicamente porque es una etapa de transición de todo ser humano. Queramos o no, todos algún día pasamos por ahí, o vamos a pasar, en el caso de los chiquitos que tienen ahora 5 o 6 años, y es una etapa en donde el individuo suele probarse a sí mismo, es decir, experimenta cosas nuevas, empieza a tener cambios fisiológicos y psicológicos que le promueven una crisis de identidad. ¿Por qué esto se dice que es una crisis de identidad? Bueno, pues porque precisamente los cambios fisiológicos o parte de los cambios fisiológicos que suele tener el adolescente son los cambios hormonales. Y entonces esto a la vez promueve que en el cerebro existan ciertas sustancias que hacen que el chiquito, que antes era un niño, un pequeñito, empiece a tener ciertas sensaciones diferentes, que tenga además el interés por tener experiencias que no ha tenido, que tenga interés, por ejemplo, por la sexualidad, que tenga interés por conocer el mundo como si fuese un adulto, porque él empieza a tener cambios físicos, ¿sí? Empieza a haber muchas erecciones en el caso de los varones, en el caso de las niñas, pues obviamente su menarca, empiezan a tener su menstruación mes con mes, y esto empieza a cambiar y los empieza a convertir en mujeres y en hombres. Son como mujeres y hombres pequeñitos, inexpertos, que no saben qué está pasando a su alrededor. Y esto les provoca muchos cambios en sus emociones, en su vida interna. Por eso se llama que la crisis de la adolescencia, porque son cambios muy rápidos que se dan en muy poco tiempo y que estas criaturas tienen que adaptarse rápidamente porque de otra manera se quedarían como estancados, siendo como niños bobos, como que aquí no pasa nada y lo que hay a nuestro alrededor no importa. Sin embargo, sí importa. Hay mil cosas que conocer. Como les vuelvo a repetir, hay temas muy interesantes para ellos, pero es tan interesante la sexualidad, como la música, como el deporte, como la astronomía. En fin, ellos quieren saber de todo. Es un redescubrir el mundo desde otro punto de vista. Bien. ¿Qué pasa entonces si un adolescente está cruzando por esta situación de crisis por su edad y que no sabe ni qué quiere ni a dónde va? Por eso vemos que de pronto niños y niñas andan de muy buen humor y en 5 minutos se ponen de malas o no saben qué quieren y un día dicen que quieren vestirse de rosa y al rato que quieren vestirse de negro, se cambian el cabello, en fin. Parte de ser adolescente es tratar de pertenecer a un grupo, de identificarse con aquellos que están pasando por lo mismo. Son con quienes se identifican, con un grupo de su misma edad, que son colaterales, que son sus partners, como les decimos aquí en Canadá. Es importante que pertenezcan a un grupo para que se sientan identificados y logren una identificación personal, individual. Pero tienen forzosamente que pertenecer a un grupo para sentirse aceptados, queridos, que son importantes, que de esa manera van a encontrar el camino que ellos andan buscando. Bien, cuando además de que ellos sufren de estas crisis emocionales debido a su adolescencia, nosotros como padres los cambiamos de su entorno y nos los traemos a vivir a Estados Unidos o a Canadá, ¿qué creen que pase con estas criaturas? Que tienen una doble crisis de identidad. ¿Por qué? Pues porque hemos cambiado su entorno,
han terminado o han tenido que cortar las raíces con su familia de origen, con los primos, con los amigos, con los vecinos, con quienes probablemente se identificaban y con quienes se juntaban, con quien ya habían hecho un grupo, a quienes pertenecían. Aquí el adolescente tiene que empezar por buscar, por empezar a aprender el idioma, para manejar bien el idioma, poder comunicarse con los demás, expresarse, saber qué quiere, a dónde va y saber si es querido y aceptado en un grupo. Primero, como latino, después, como persona. Porque desgraciadamente padecemos mucho de esta diferenciación de formas de ser, de pensar, de cultura, incluso de religión. Si los padres no estamos cerca de los hijos en estos momentos, si no sabemos qué les preocupa, qué acontece en su vida diaria, qué les angustia, qué les está costando trabajo en la escuela, si ya tienen amigos, qué tipo de amigos son, a dónde van, qué hacen estos amigos, qué les gusta hacer a estos amigos, cómo son las cosas aquí en Canadá, cómo son las fiestas en Canadá. ¿Qué hacen los chicos en Canadá? ¿Hacen lo mismo que nuestros países? ¿Se divierten igual? Yo diría que no. Yo diría que los chicos de aquí tienen otra forma de divertirse. Diferente. No sabemos si es mejor o es peor. Simplemente es diferente. Y nuestros hijos han tenido que adaptarse y aceptar esas normas, esa forma de ser, si es que quieren pertenecer a esta nueva generación. Pero esto les trae una conflictiva interna, además de la propia de la adolescencia, que es el poder romper con sus costumbres de origen para poder pertenecer y adaptarse a esta nueva vida. Pero entonces existe una lucha constante entre padres e hijos, en donde los padres quieren que los hijos conserven las normas, los valores, las formas de ser, como por ejemplo el llegar temprano, el vestirse de cierta manera, el no tomar drogas, etcétera. Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque los hijos hay que darles ciertas libertades, entenderlos, pero también ponerles límites. Hay que recordar que los límites y el cuidado y la comunicación es la base de que los hijos crezcan sanos, para que ellos no busquen este tipo de grupos que no son deseables, como son grupos de delincuentes o grupos de drogadicción. ¿Por qué? Porque es muy fácil que ellos encuentren un espacio para ellos mismos, para los adolescentes, con gente que suele drogarse. La gente que suele drogarse lo hace básicamente porque no ha tenido una buena comunicación con sus padres, no ha tenido un buen apego. Más bien, se ha sentido solo desde pequeñito y esa soledad duele. Y duele y va creciendo el niño con esto, y cuando es adolescente, el chico encuentra un espacio en las drogas en donde empieza a fantasear, empieza a volar, se deslinda de la realidad, se olvida de esa realidad dolorosa. Y entonces corre el riesgo de tener que utilizar las drogas como parte de su vida diaria para poderse olvidar de su dolor, que es su soledad. En este caso, nuestros hijos suelen hacer esto. Pero bien, hay que cuidarlos mucho, hay que hablar mucho con ellos y estar al pendiente de qué es lo que está pasando con ellos. Por el día de hoy se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho su atención y continuamos con la revista del inmigrante. Muchas gracias. Problemas de relaciones interpersonales, separación, divorcio, problemas con niños, adolescentes y adultos. Soy la doctora Yolanda Montoya, soy Clinical Counselor y mi teléfono es el 604-861-1071. Hay un mundo hermoso y fascinante que nos espera en el mar. El darse un paseo en bote además nos libera del estrés y es una maravillosa opción de disfrutarlo en familia y más en este verano que nos está ofreciendo Vancouver. A continuación en nuestra secuencia de miscelánea, The Boating Lifestyle, un estilo de vida en el bote.
Well, I started with boats when I was just a young child. Our family took one family vacation in a little tent trailer, and after that it was all on the water. I grew up on the water out by Horseshoe Bay and probably had my first boat when I was 7 or 8 years old, so I've been boating ever since. I define the boating lifestyle as people that want to be on the water all the time. They just love the water and they want to be out there, whether it's on a small boat or fishing or cruising or sailing. Many people just absolutely have to be on the water or close to the water, and I define that as the boating lifestyle. You choose the right boat by learning about boats, and one of the great ways to learn is with the Discover Boating program, because they have a whole section on different types of boats and the styles of boats, and everybody's going to be drawn to a different type of boat, whether it's a self-powered, a kayak, a paddleboard, as you'll see out here, a sailboat, a small motorboat such as this one. May want to be fishing for salmon or lake trout or whatever. So there's all kinds of different boats and many, many things to learn about them, but the Discover Boating Beginner's Guide to Boating is really a good start. It is a good idea to take some courses to get on the water, but you don't have to. Safety is a major concern, and there's lots that you can do to self-study to understand boating and the safe boating lifestyle. Again, if you go to discoverboating.ca, which is a website that explains a lot of this, it will talk about the different courses available and what you require as far as safety equipment to go boating. I would say there's probably hundreds of different boats and boat types available to the public. I would say the boating lifestyle can be very expensive, but it's also very reasonable depending on what you're doing. For instance, this boat here you can rent for 2 hours today for $55 an hour. So for four people to go out on the water really is not very expensive. You could go out on a kayak, for instance, and that's boating, and it would be less money than that again. So you can spend a lot of money or you can spend a little money. You can also join boating clubs. Yacht clubs are often looking for people to crew on their sailboats. There's many different ways to get on the water, and it does not have to cost a lot of money. Boat maintenance and care is very much common sense. People can do a lot of the work on their own boats themselves. Just keeping them clean after a boat has been in salt water, for instance, you want to wash it down with fresh water and wipe it off, that kind of thing. When you put them away for the winter, you want to make sure the gas is out of the engine, or you know, that you put a coat of wax on the boat just to keep them nice and clean. But it is very much common sense. It's like taking care of an automobile or another piece of equipment. Just need to take good care of it and clean them regularly. Get them checked, get your oil changed, things like that. But there's a lot of the maintenance that any individual can do on their own. As far as safety recommendations are concerned, people that are boating on a regular basis would require to get a boater's operator's card, and those can be learned about again in the Beginner's Guide to Boating. You can also go online to Transport Canada and you'll learn about those things. You can take the test at any boat show or online, and it's a very, you know, it's easy to do with a little bit of studying. As far as safety is concerned, your personal flotation devices are always a good idea. You need to have them on the boat for everybody on board. I recommend you wear them, but it's not a requirement by law, but it's always a good idea. Safe boating is really an important aspect of it if you want to enjoy the boating lifestyle. Okay, so if you're going to live in British Columbia, you really should be taking advantage of the spectacular scenery that we have on the water. British Columbia is well known as one of the best places to go boating in the world, and anybody moving here really ought to take advantage of that. Now, you can come down here to Granville Island Boat Rentals and take a boat out for 1 hour. In the midweek, it's only $45 an hour.
On weekends, it's a little more expensive, $55 an hour. You need to go for 2 hours, but it's just a very inexpensive way to get out on the water. Other things you can do, you can charter a boat with a skipper, if you'd like, and they'll take you out and show you around. That's always a good way to learn how to go boating. The other thing is you can be part of a sailing school, and they will often take you out and teach you to sail, and then rent you the boats for not a lot of money, just to take you out and, you know, get you used to sailing. So many different options. Right down here in Granville Island, you can rent a kayak or a paddleboard and self-propel yourself around Granville Island here. So there's lots of different options for boating here. Antes de finalizar el programa de hoy, queremos enviar un saludo muy, muy afectuoso al país de Honduras. Ellos nos escriben y nos dicen que nos están viendo a través de nuestra página web, www.larevistadelinmigrante.com. Un beso muy grande al país de Honduras. También recibimos historias, ¿eh? Tu historia es muy interesante para nosotros. Escríbenos a historias@larevistadelinmigrante.com. A disfrutar de este sol, ¿qué les parece? Un beso muy grande para todos ustedes. Bye.